¿Qué pedo, güey? Dios, qué loco. ¿Sí se metió oro, no? ¿O qué? Qué ondeado, güey. Se me puso la piel chinita, güey. Holy shit. They're breaking up now. It all just burnt out. Ay, qué precioso. Puede caer, ¿eh? Pero se va reventando, mira. Pero ya va aquí adentro, ¿no? Sí. ¡Ah! Oye, el no mames. Wow, no lo puedo creer. Qué belleza. No, no, no. Qué impacto. Güey. No, no, no. Wow. Wow. ¿Qué es eso? Es un meteorito. No mames. Wow.
¿Cuántas estrellas fugaces juntas? No mames. ¿Qué es eso? Eso es lo que iba a tronar en marzo. ¡Wow! ¡Qué chingo! Es Santa Claus. Son aliens haciendo carreritas. ¡Ay! ¡Ay, si cae! ¡No va a entrar! ¡Ve la que va hasta atrás! ¡Estamos perdidos, pobre! ¡No mames! ¡Qué loco que tú! ¡Qué locura! ¡Ay, me está entrando! ¡Qué chingado! No, pero por suerte se está desintegrando. Se está desintegrando. ¡La tierra, vamos a morir! ¡No te pases! ¡Oye, no mames!
Usuarios en redes sociales compartieron videos de la supuesta caída de un meteorito al norte de nuestro país, pero en realidad no lo es. De acuerdo con expertos, se trató de restos del cohete Falcon 9 de la compañía SpaceX en su reingreso a la atmósfera terrestre. Habitantes en Sinaloa y en Baja California, en varios municipios, vieron justamente este objeto como iba, vaya, justamente luminiscente. ¿Por qué luminiscente? Porque en el momento en el que ingresa a la atmósfera terrestre, se empieza a quemar, empieza a generar fricción con la atmósfera terrestre y se está desintegrando. No va a caer entero de ninguna manera porque finalmente se va a ir desintegrando poco a poco, pero así es como lo vieron estos restos del cohete Falcon 9 de la SpaceX en su reingreso a la atmósfera terrestre. Suscríbete a mi canal de YouTube de Leo Méndez. Es gratis.